Ciudadana Jocabet Betanzos Velázquez. Ciudadana Judith Carreño Hernández. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez. Ciudadano Pavel Renato López Gómez. Ciudadana Mirna López Torres. Ciudadana Adriana Morales Sánchez. Ciudadano Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez. Ciudadano René Ricardes Limón. Ciudadano Juan Rafael Rosas Herrera. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco. Registro a la asistencia de la ciudadana Judith Carreño Hernández. Informa usted que están presentes 15 concejales de 16, presidente, por lo que hay quórum. Bien, dado que existe quórum, se declara abierta la presente sesión ordinaria de Cabildo. Les pido que se pongan de pie. Y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y siendo las 14 horas del día jueves 3 de febrero del año 2022, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y válidos los acuerdos que de ella emanen. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Secretaria, continúe por favor con el desarrollo de la sesión. Presidente, informo que registro la asistencia del regidor Pablo Renato López Gómez. El segundo punto del orden del día se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 3 de febrero del año 2022. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez del día 3 de febrero del año 2022. Los asuntos en cartera y dictámenes de comisión son de su conocimiento en virtud de que les fueron notificados previo a esta sesión de Cabildo. Con fundamento en el artículo 31 del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia, declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 3 de febrero del año 2022. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero del año 2022 y del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero del año 2022, ambas con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisión. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Sí, secretaria, someta a consideración de este honorable cabildo el proyecto del orden del día con el que se acaba de dar cuenta y desde luego obtenga en su caso la aprobación. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. De cuenta con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero del año 2022 y del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero del año 2022, ambas con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados.
Señora secretaria, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero, ambas del presente año. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero, ambas del año 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Someta ahora a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero, ambas del presente año. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero, ambas del año 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Prosiga con el desahogo del orden del día, por favor. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero del presente año, así como del acuerdo emanado de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero del año 2022. Lo anterior, como lo establece el artículo 40, fracción tercera del Bando de Policía y Gobierno de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Bien, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. Primero, como primer asunto en cartera se tiene el punto de acuerdo con número 18/2022 de fecha 31 de enero del 2022, suscrito por el presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, mediante el cual propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Sí, señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo si es de turnarse a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura. Sí, secretaria. Presidente, solicita la palabra a la regidora. La regidora. Mirta. Sí, regidora, por favor, está en la mano. Bien, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros concejales, a la ciudadanía quienes hoy nos acompañan en este salón de cabildos. Sí quiero destacar dentro de, independientemente de el punto de acuerdo que se presenta y que el presidente ha pedido se turne a comisión muy acertadamente como lo propone. Sí quiero destacar que, bueno, podemos de entrada al turnarlo a comisión aportar conscientemente para que se pueda precisamente reasignar atribuciones de las dependencias y la creación como tal del sistema de justicia cívica, hay que destacarlo. Esto es algo que también se ha venido trabajando con la alcaldesa y dentro de esta visión precisamente de respeto a los derechos humanos y buscando evitar abusos y de menos inconformidades, sí celebro por una parte que se atienda esta situación de nomenclaturas que llevaba a la creación de una persona jurídica distinta, como era el caso también en el sistema DIF y en lo particular también el Instituto Municipal de la Mujer. Es importante destacarlo y bueno que dentro de esta sesión de Cabildo tenemos como todo que estar dándole una respuesta puntual y analizada, sobre todo porque dentro del Instituto Municipal de la Mujer
Será muy importante, señor presidente, que podamos de esta forma coadyuvar para que ya no sigan teniendo tantas dificultades para poder operar, y que en su momento sí se había advertido esto, ¿no?, de la importancia de no el cambio de nombre, pero sobre todo que pues con esto se va a poder corregir. Pero sí insistir mucho para los asesores, para los abogados quienes están en este tenor, que deben de tener muy presente cómo funciona y cómo opera un organismo descentralizado, puesto que no es lo mismo que cualquier dependencia, y esto también implica el que no se puedan hacer estos cambios de nombre. No es lo mismo por el tema de personalidad jurídica que se cambia en cuanto al cambio de nombre, y por eso sí insistiría y pediría yo en esta parte el debido cuidado, porque no podemos entorpecer las funciones o actividades como tal de estos organismos descentralizados, y pues qué mejor que con este punto de acuerdo, presidente, se abone para que se pueda agilizar y ver el trabajo de quienes están en estas titularidades, y que pues hasta el día de hoy todavía seguimos un poco a marchas forzadas sin poder dar esta respuesta. Entonces, por parte de lo de que se turne a la comisión, creo que no solo es el compromiso, sino la responsabilidad de que se agilice para que se pueda dar esta respuesta, presidente. Así es que pues yo también voy al tema de que se turne a comisión, pero sobre todo que se resuelva en forma inmediata para que ya no sea pues un punto que nos esté afectando, puesto que esto impide, y también hay que decirlo porque vemos el espíritu de colaboración y trabajo de quienes están al frente de estos espacios, no solo de nuestra alcaldesa, de nuestra directora del Instituto Municipal de la Mujer, de nuestra presidenta DIF, para que todo esto coadyuve para pues una solución como ciudadanía. Es cuanto, señor presidente. Sí, bueno, yo quiero señalar sobre el particular que esta presidencia ha apoyado incondicionalmente el área respectiva. Se encuentra, por cierto, entre el público la titular de ese instituto, y no me dejará mentir que todo lo que se ha propuesto a partir del trabajo que ella atinadamente está realizando, esta presidencia ha considerado que debe apoyarse, y no hemos puesto absolutamente obstáculo alguno para que la actividad que realiza la directora pueda realizarse de manera eficaz, porque esta es una convicción de este cabildo y particularmente del presidente. Creemos en la necesidad de impulsar, de apoyar, de acompañar el trabajo que realizan las mujeres en estas áreas, y desde luego respetar los derechos humanos de ellas. Entonces, para nosotros como cabildo ha resultado muy, muy atinado, por un lado, el nombrar, el ratificar aquí a 5 personas que rindieron protesta el día 1 de enero, todas ellas mujeres brillantes, y particularmente en el caso del Instituto Municipal de la Mujer, hay una convicción de apoyarla de una manera franca y decidida. Bien, si hay alguna intervención, sí, la regidora Deyanira, por favor. Y la síndica después. Buenas tardes a todos, compañeros, presidente, público que nos escucha. Efectivamente, hemos sentido ese respaldo y ese apoyo que nos ha dado presidente. Yo, como regidora de Igualdad de Género, claro que he sentido ese respaldo, y sobre todo sé su compromiso que tiene con las mujeres. Lo comenté en la sesión pasada y sabemos que 5 puestos importantes es ocupado por mujeres. Entonces, sabemos de ese compromiso, lo aplaudimos, sabemos de su respaldo, y sobre todo sabemos el respaldo que le vamos a brindar a toda la ciudadanía.
Por ello lo aplaudo, lo celebro y estamos con usted, presidente. Gracias. Sí, la síndica quiere hablar. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, considero que, y me da gusto que esté aquí al frente en este, dentro de esta sesión de Cabildo como invitada, la licenciada Brenda, que es la responsable y titular del Instituto de las Mujeres. Y pues finalmente comentar que efectivamente ha sido un camino complicado, porque también la ciudadanía tiene que saber cómo ha estado esta parte del Instituto de la Mujer. Considero y para mí es muy importante que el presidente electo Francisco Martínez Neri haya puesto como uno de los de sus prioridades dentro de los 100 días el respaldo total al Instituto de la Mujer. Y eso para mí es un punto de respaldo y sobre todo de que el presidente sabe que durante toda su campaña las que estuvimos al frente con él fuimos mujeres y mujeres de diferentes de las diferentes 13 agencias que están en la ciudad de Oaxaca. En esa parte yo respaldo al presidente Francisco Martínez Neri porque está habiendo la posibilidad, sé y lo tengo que decir con sinceridad, o sea, los procesos administrativos a veces esos son los que a veces no nos permiten avanzar, pero el presidente junto con la Comisión de Reglamento y Normatividad, junto con la Comisión de Equidad de Género, están buscando los mecanismos para efectivamente seguir abonando al proceso y sobre todo al respaldo de las mujeres. Considero que ya en sesiones anteriores, tanto la compañera Mirna como la compañera Deyanira tocaron un punto importante y el presidente ha sido pionero en, este, en esta bandera, que es rescatar este refugio para las mujeres. En esa parte yo considero que el presidente ha abonado en ese proceso. Es correcto que la compañera Mirna esté comentando esta parte de respaldo al instituto, pero el instituto lo ha tenido desde el primer momento que efectivamente se acordó con diferentes mujeres y que fue también propuesta del presidente que la licenciada Brenda estuviera aquí al frente de este instituto, porque es una mujer que tiene la capacidad, es una mujer que no es de la noche a la mañana, es una mujer que viene preparada y con los conocimientos también, y feminista sobre todo, y que sabe de este camino. Y en esa parte yo celebro, maestro, él siempre lo ha sabido, las mujeres hemos estado con él en este respaldo, y pues no me queda más que desear que la Comisión de Género, junto con la de Reglamento y Normatividad, están en ese proceso de buscar algunas posibles soluciones para que efectivamente eso sea más rápido, ¿no? Pero que tenga la compañera Brenda ese entendido y ese compromiso de todo el cabildo del presidente que estamos con el Instituto de la Mujer. Gracias. Bien, si no hay otra intervención, sí, adelante, compañera. Sí, la verdad no busco politizar, pero sí es importante para que quienes están en las áreas operativas y administrativas y demás. Primero, quede claro que con este punto de acuerdo y como se está turnando, nos debemos de referir al Instituto Municipal de la Mujer, porque ese es el nombre que tiene, que viene reglamentado y demás. Y para el área de comunicación y todo lo que se genere, es el nombre en el que debemos de generar para no caer en la confusión como Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? Entonces es parte de lo que sí es importante puntualizar. Yo no desconozco el respaldo y el trabajo que el presidente ha tenido a favor de las mujeres. Quiero también destacar que en verdad puede reconocerse que el día 25 me tocara ver a un presidente no solo comprometido, sino viviendo el día naranja con acciones. Y eso lo reconozco y lo digo abiertamente, o sea, en la administración pasada, la verdad, su servidora buscó en muchas ocasiones no solo este acompañamiento y el reconocimiento, pero también hay que decirlo, o sea, el día 25 él estuvo el presidente en estas acciones y eso lo aplaudo, lo reconozco, pero sobre todo en esa visibilidad que hay para erradicar la violencia. Aquí nada más, esto es lo importante, no busco politizar, es nada más para que
la forma en que nos dirijamos hacia el instituto sea esto como viene marcado en el reglamento, como Instituto Municipal de la Mujer, y que de esta forma podamos darle celeridad a todo lo que impacte o implique jurídicamente para que nuestra directora pueda seguir trabajando. Es cuanto y gracias, señor presidente. Muchas gracias. Si no hay otra intervención, señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo si es de turnarse a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal el punto de acuerdo presentado por un servidor con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de turnarse que el punto de acuerdo asignado por el presidente municipal constitucional Francisco Martínez Neri sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su estudio y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Por favor, turne el punto de acuerdo asignado por un servidor a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Y acto seguido, prosiga con el siguiente asunto en cartera. Dos, el siguiente asunto en cartera es el punto de acuerdo presentado con el oficio número 17 del 2022, fechado el 28 de enero del año 2022, suscrito por el regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, por medio del cual propone se apruebe suscribir convenio de colaboración con los servicios de salud de Oaxaca con el objeto de realizar acciones conjuntas para la nebulización y termonebulización de diversas zonas municipales mediante la implementación de un programa operativo de rociado espacial nebulización. Es cuanto, señor presidente. Está su consideración. Sí, muchas gracias. Si el proponente desea hacer uso de la palabra, con gusto, lo escuchamos. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, compañeros concejales, medios de comunicación, público que nos acompaña el día de hoy a través de redes sociales. En la actualidad, la arbovirosis es un grave problema de salud pública. Este término es utilizado para describir al virus que son transmitidos por vector y que no son únicamente mosquitos y zancudos, sino que también pueden ser arañas, chinches, moscas, alacranes, entre otros. Estos virus son los causantes de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Su problemática se debe, primero que nada, debido a que muchos desconocen en qué consiste, mucha parte de la población desconoce en qué consiste este tipo de enfermedades y cómo tratarse. La falta de mayores acciones preventivas en la materia, la falta presupuestal de autoridades y en algunos casos también que haya poca coadyuvancia entre autoridades en materias de salud de distintos órdenes de gobierno y también o autoridades municipales. A raíz de la pandemia han surgido nuevas variantes de enfermedades. Una de ellas es el COVID-dengue, la cual consiste en que una persona que ha dado positivo en COVID-19 ha sido también picado por el zancudo y presentado síntomas de ambas enfermedades, lo cual agravia su situación médica. Las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, debemos de generar acciones y programas de prevención y control que también deben fortalecer la vigilancia y pronta respuesta a los brotes del arbovirus y que de esta forma se puede lograr una significativa disminución. Desde la semana pasada se han comenzado a presentar casos de dengue, lo cual implica accionar de forma inmediata por parte de la autoridad estatal en conjunto con las municipales, siendo de vital importancia la implementación de un programa operativo de rociado espacial o nebulización y su consecuente puesta en marcha a través de la suscripción de un convenio de colaboración. Con la firma de este convenio, se busca beneficiar colectivamente a las y los oaxaqueños que habitan en el municipio de Oaxaca de Juárez para evitar la proliferación de enfermedades y obteniendo así una mejor calidad de vida. Es relevante también mencionar que el insecticida que se usa para las nebulizaciones y termonebulizaciones está creado para aplicarse en zonas urbanas
y que además ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud para ello. De acuerdo a su ficha técnica, únicamente puede darse por aplicadores de plaguicidas autorizados por la Secretaría de Salud, lo cual implica que en nuestro municipio únicamente puede ser aplicado por el personal de área de vectores de los servicios de salud del Estado. Es muy importante visibilizar que gracias a las acciones y estrategias de trabajo implementadas en años anteriores, se ha logrado una significativa disminución de casos de dengue severo que anteriormente se denominaba hemorragia. Gracias a este tipo de acciones, se logró la erradicación casi total de otras enfermedades transmitidas por vector, como lo son la fiebre del oeste del Nilo, la fiebre manchada, el paludismo, entre otros. Es por eso que es necesario empezar desde ya con este tipo de acciones preventivas. La salud es un tema para el cual no se debe escatimar, y por ello solicito encarecidamente a mis compañeras y compañeros concejales que aprueben el punto de acuerdo que propongo y presento el día de hoy. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Si no hay ninguna otra intervención, le pido a la secretaría someta a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por el regidor Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo suscrito por el regidor Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta con el siguiente asunto en cartera. 3. Punto de acuerdo con número 04/2022, de fecha 31 de enero del año 2022, signado por la regidora de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Iracema Aquino González, a través del cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Si la proponente desea hacer uso de la palabra, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeros, regidoras, regidoras, síndico, síndico, presidente. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y que nos ven en medios. Bueno, este punto de acuerdo se debe obviamente a la actualización de los reglamentos que ya existían y que, bueno, se tienen que actualizar en consecuencia de las modificaciones que se han generado en el bando de policías. Entonces, bueno, lo turno a la comisión correspondiente para que pudiera revisarlo e integrarlo si así lo cree conveniente. Gracias. Bien, señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo si es de aprobarse a turnar el punto de acuerdo presentado por la regidora Iracema Aquino González a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su estudio y dictamen correspondiente. En votación económica se pregunta si es de aprobarse turnar a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal el punto de acuerdo suscrito por la regidora Iracema Aquino González para su estudio y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Y en consecuencia, turne el punto de acuerdo asignado por la regidora Iracema Aquino González a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Y una vez hecho esto, por favor, prosiga con el siguiente asunto en cartera. 4. Se da cuenta con el punto de acuerdo de fecha 31 de enero del año 2022, con el número 05/2022, presentado por la regidora de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Iracema Aquino González, a través del que propone crear el Programa de Confianza Ciudadana para la Reactivación Económica, misma que se propone turnar a comisiones. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Sí, tiene el uso de la palabra la regidora Iracema Aquino.
Buenas tardes nuevamente, compañeros. Ampliando un poco el punto de acuerdo que pongo a su consideración, este responde a, pues como bien saben, después de 2 años de pandemia, hay un retraso en la economía en general en el mundo, pero en específico en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y bueno, dentro de todos los procesos y procedimientos que tenemos administrativos dentro del municipio y en los cuales debemos de trabajar para que estos se agilicen, el programa que pongo a su consideración responde a que las pequeñas empresas de bajo riesgo y de mediano riesgo, con sus excepciones, puedan empezar a trabajar mediante un permiso condicional. Esto es que a través de la unidad de trámites empresariales que está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, hagan su trámite en el cual ingresen, que manifiesten que quieren ser candidatos a entrar en este programa, obviamente con sus requisitos y sus reglas, y se les otorgue un permiso temporal por hasta 90 días mientras concluye su trámite. Esto no excluye, por supuesto, de la obligación a todos los comerciantes, empresarios, a que realicen los trámites correspondientes y, por ende, paguen lo respectivo a sus licencias que se les otorgue. Por supuesto, esto responde a que ellos en algún momento, y en este momento precisamente, nos están brindando la confianza a nosotros como autoridades para que generemos todas las acciones que sean necesarias para la reactivación económica, para todos los programas sociales y para un mejor bienestar en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es por eso que, respondiendo a esa confianza que ellos nos dan a nosotros, en retribución, pues les damos exactamente la misma confianza, a sabiendas de que ellos van a responder de igual forma y regularizar todos sus trámites que correspondan. Esto de ninguna manera nos obliga, por supuesto, después de hacer una revisión, a que pues en determinado momento, si no cumplen con la normatividad y con las leyes aplicables en el municipio de Oaxaca de Juárez, pues bueno, que pues lamentablemente no se les podría otorgar una licencia o un permiso permanente. Y lo pongo a su consideración, por supuesto, en respuesta a que se genere de forma inmediata por parte de la comisión que presido una respuesta para que este programa se eche a andar lo antes posible en pro de la economía de todos los oaxaqueños. Gracias. Sí, secretaria. Sí, la regidora Mirna, si es tan amable. Bien, quiero hacer un llamado de atención, porque si bien se pide que se turne a comisión y escucho cómo la regidora pide que se dé respuesta en forma inmediata y que se atienda en este tenor y que solo sea turnado a la comisión que ella preside, sí quiero destacar y señalar algo que desde luego es muy importante y lo cito como cabildo. Sin duda es buena intención y que en el fondo pudiéramos simpatizar con la propuesta. Lamento tener que señalar que tal y como lo está exponiendo y lo viene planteando, es difícil y no hay que generar falsa expectativa dentro de la ciudadanía. Y luego porque debemos apegarnos al principio de legalidad que establece nuestra constitución local, misma que nos ordena hacer lo que la ley prescribe y a solo hacer lo que la ley nos faculta. El proyecto del programa, desde mi punto de vista, adolece de legalidad, pretende fundarse en el artículo 169 del bando de policía, que efectivamente dispone que la Secretaría de Economía debe de implementar políticas públicas y programas que impulsen el desarrollo económico, pero no le concede el apartarse de la ley ni de los reglamentos, y en ninguna parte de la ley y el reglamento se establecen permisos provisionales. Y en verdad, discúlpenme, pero si bien el ayuntamiento puede determinar una medida así, no es mediante un programa, sino dentro de una disposición normativa. Y esto lo cito precisamente porque esta disposición normativa es programática, pues las cuestiones programáticas
deben fundarse en las normativas. Y en este caso no ocurre así. Pero además, en el reglamento de establecimientos comerciales se establece un sistema de apertura rápida para estos giros, el llamado SARE. Creo que es un asunto de eficiencia basado en la norma y no creación de algo contrario al reglamento, como debe atenderse la intención de agilizar trámites. Por cierto, me extraña también que el secretario, que fue mi compañero regidor, que presumía su desregularización y que hasta había premios inclusive que dijo que obtuvo, no veo por qué ahora lo laureado no le funciona. Incluso él fue el creador de la iniciativa del reglamento que hoy nos rige y que hoy pretende hacer a un lado de manera incorrecta. Lo peor es que se pretende que por virtud de este programa se otorgue un permiso provisional, figura que no existe en el reglamento, pero además que este permiso lo otorgue una llamada unidad de trámites empresariales. Sin embargo, dicha unidad no existe ni en el bando de policía ni en el reglamento. Yo lo revisé y no encontré. Hay una unidad con distinto nombre, cosa que es de fondo, no de simple corrección de texto. Pero además señalan que en caso de negativa del permiso provisional se debe de fundar y motivar la resolución. Sin embargo, al no existir la unidad de trámites empresariales, no puede fundarse ni la competencia, tampoco hay reglamentos que funden y puedan motivarse la negativa o aceptación de un permiso provisional, ya que como tal se reglamentó, no contempla permisos provisionales y un programa no puede materialmente reglamentar como se pretende. En este caso, un programa se basa en ejercer las atribuciones de un reglamento, no de sustituirlas. Y si bien es para giros que no tienen problema y es buena la intención, esto no exime de apegarse a la normatividad de conformidad con el principio de legalidad basado en el artículo segundo constitucional legal, y las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculte. Por ello, mi intervención y citar precisamente que dar atribución a una unidad inexistente es en contra de las normas y desde luego no es materia de un programa, por tanto, no es la vía idónea para implementar la idea. Concluyo diciendo que es un programa en los términos de la intención que debe de ajustarse a la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Municipales, pues esta ley que he visto no es conocida. Resulta que es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución local, es decir, está a la par de la Ley Orgánica Municipal y de jerarquía superior a reglamentos y, por supuesto, a un acuerdo de cabildo que instale un programa. A esto sumar que estamos ya por presentar precisamente el dictamen del Instituto Municipal de Planeación, que es una área que supone asesorará este tipo de iniciativas. Por tanto, no puedo como tal decir o omitir hacer este señalamiento, toda vez que será en otra comisión donde se estará atendiendo y tocando, y por ello para mí es importante que dentro de esta sesión de cabildo, en esta acta que se va a emitir precisamente dentro de esta sesión, quede establecido, porque sí considero que debe de no solo revisarse en otras comisiones conjuntas, sino también corregir estas deficiencias normativas y, de ser necesario, pues como tal presentar la propuesta fundada y motivada al cabildo para que esto se pueda poder aplicar. Es cuanto, señor presidente. Sí, regidora Iracema, quiere hacer uso de la palabra. Sí, gracias. En palabras coloquiales, para que todo el mundo pueda entender. Bueno, este programa y esta revisión va a pasar a la comisión que yo presido y que con mucho gusto invito a todos, pero en especial a mi compañera Mirna, a que se sume, a que revisemos la normatividad, pero sí que con esta buena intención que tiene el programa, que como ya lo mencionó, pues estemos todos en pro de que podamos ejercer acciones afirmativas
que lleven a que haya una mejor reactivación económica en la ciudad de Oaxaca, que yo creo que es lo que los ciudadanos hoy quieren. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera mencionar que, dado que la proponente está solicitando que se turne a comisión, será en la comisión. Medio del que propone que se reforme el bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y el reglamento general de aplicación del plan parcial de conservación del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez en materia de consejo consultivo del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Sí, el proponente desea hacer uso de la palabra. Bien, siendo así, señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo si es de aprobarse turnar el punto de acuerdo asignado por el regidor Pavel Renato López Gómez a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen correspondiente. En votación económica se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo suscrito por el regidor Pavel Renato López Gómez sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, turne el punto de acuerdo asignado por el regidor Pavel Renato López Gómez a la comisión que ya se ha establecido. Y continúe, por favor, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 7. El asunto en cartera es el punto de acuerdo presentado por la regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Mirna López Torres, por medio del que propone que se reforme el bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 con una perspectiva indígena y afromexicana. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Si desea hacer uso de la palabra la proponente, por favor, que se le conceda el micrófono. Gracias, señor presidente. Bien, quiero destacar que dentro del punto de acuerdo que el día de hoy se está presentando, bueno, resulta muy importante destacar que afortunadamente este ayuntamiento está reconociendo la perspectiva indígena y afromexicana, y debe decirse que es un sistema comunitario y que debe de tener una atención similar como la del sistema electoral comunitarios de los usos y costumbres de nuestras agencias. Más allá de la fundamentación expuesta y presentada al Cabildo en los motivos del punto de acuerdo, quiero comentar o destacar dos cosas. La primera, que el preservar los sistemas comunitarios no chocan con la integración y desarrollo de las comunidades, sino deben de armonizarse y desde luego evolucionar, pero en un conocimiento, con una consulta previa, con una consulta previa que nos permita no solo estar informada y dialogar como se propone. Esto es parte de lo que lleva el punto de acuerdo. De igual forma, hay principios que deben irse incorporando, como el de paridad, ya que al no poderse hacer en acciones afirmativas, como en el caso de las otras agencias, donde afortunadamente, como ya bien se presentó y se aprobó por este cabildo, bueno, se hizo en este caso, como en todo sistema comunitario, debe de aplicarse el principio de progresividad y de consulta previa e informada antes de poner una acción afirmativa. Esto motiva precisamente a la reforma propuesta por su servidora y desde luego con el ánimo
de que por medio de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, a diferencia de otras agencias, quiero destacar que muchas agencias se rigen por usos y costumbres. Dentro de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, si bien existen como tal 7 agencias, las cuales irán a un proceso de elección, lo cierto es que 6 de nuestras agencias de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez se siguen rigiendo hasta el día de hoy por usos y costumbres. Y esto nos lleva precisamente a que tengamos que destacar dentro de esta forma como ellos están organizados, donde ellos conservan sus barrios, sus tradiciones, su organización comunitaria que debe de prevalecer y a su vez incorporar mediante el diálogo otros principios democráticos, respetando la autodeterminación, pero con un diálogo y una progresividad. No obstante lo anterior, destaco que la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos está compuesta por nuestra regidora de Agencias y Colonias y nuestro regidor de Normatividad, la cual evita precisamente duplicidades o visiones contrarias, sino por el contrario, esto va a permitir que exista una atención integral y congruente en este rubro, y creo que seguiremos avanzando y al tiempo de respetar los sistemas comunitarios estaremos fortaleciendo a las instituciones. Por ello va en este sentido el punto de acuerdo, buscando precisamente aportar, construir y generar las condiciones para que nuestras 13 agencias precisamente no solo vayan a esta etapa de poderse generar, y con la particularidad y las temporalidades en el caso de a las agencias de usos y costumbres, que ellos tienen marcados sus propios calendarios. 6 de las agencias traen una dinámica como tal, como han venido funcionando, y por eso la importancia no solo de estas relatorías, de esta escucha y de este diálogo, donde buscamos también llamar a nuestros agentes municipales para que contribuyan y sean parte de esta construcción en la democracia de este municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente. También solicito que mi punto de acuerdo como tal sea turnado a la Comisión de Normatividad para un estudio más profundo y que pueda precisamente abonar en la construcción de nuestro municipio. Muchas gracias, regidora. Señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo si es de aprobarse turnar el punto de acuerdo asignado por la regidora Mirna López Torres a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen correspondiente. En votación económica se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo suscrito por la regidora Mirna López Torres sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, turne el punto de acuerdo asignado por la regidora Mirna López Torres a la comisión que se ha mencionado. Continúe con el desahogo del orden del día. 8. El último asunto en cartera es el punto de acuerdo presentado por el presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por medio del cual instruye al secretario de Recursos Humanos y Materiales que se tramite. Corrijo. El punto de acuerdo por el que se propone ajustar a la ley en materia laboral y presupuestal y a los contratos colectivos de trabajo los supuestos para la autorización del pago del concepto de horas extraordinarias para las y los trabajadores del municipio de Oaxaca de Juárez. Está a su consideración y de las y los señores concejales, y la propuesta es aprobar el punto de acuerdo. Bien, yo quisiera, antes de que pasemos a la aprobación de este punto de acuerdo en su caso, yo quisiera hacer una consideración que considero relevante por el momento que vive el municipio de Oaxaca de Juárez. Como es sabido por la ciudadanía, las finanzas del municipio tienen problemas.
tenemos un déficit presupuestario al cierre de este ejercicio que hemos calculado haciendo la proyección correspondiente. Y esto nos debe llevar necesariamente a cuidar el dinero del pueblo y a gastarlo en términos legales. Y en ese sentido, consideramos que es importante que todo pago que se realice de manera extraordinaria a cualquier servidor público, trabajador o empleado de confianza, deba estar aprobado por la secretaría correspondiente y desde luego por la presidencia municipal. Tenemos que cuidar el dinero, de otra manera vamos a concluir el ejercicio, este primer ejercicio fiscal, con muchos problemas. Por esa razón he considerado pertinente turnar al Cabildo este punto de acuerdo con el propósito de recibir sus apreciaciones, con el propósito de elaborar todo un programa de acciones que permitan racionalizar el manejo del gasto. Si no lo hacemos así, más adelante vamos a tener serios problemas. Y desde luego que su servidor no quiere caer en omisión ni en irresponsabilidad, ni mucho menos transgredir la ley ni los contratos colectivos de trabajo. Y en ese sentido, se impone pues que en este nivel de decisiones tomemos la correspondiente para tratar el asunto de las erogaciones, particularmente por ahora, en lo que se refiere al pago de remuneraciones a toda clase de trabajadores. De modo tal que a mí me gustaría escuchar las apreciaciones de ustedes sobre el particular. Sí, compañero René, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos, compañeras, compañeras del Cabildo. Yo estoy convencido de que quienes integramos este ayuntamiento somos totalmente respetuosos de los derechos de los trabajadores en general y en particular los trabajadores que prestan sus servicios al gobierno municipal, que en ningún momento compartiríamos la idea de pasar por encima de alguna de sus conquistas laborales o de transgredir los derechos que la propia ley les confiere. Sin embargo, a la par de esto y sin que se contraponga, asumimos un compromiso con la ciudadanía de velar por la mejor administración de los recursos, que no son recursos nuestros, son los recursos que integran el erario municipal y que tienen su origen en las aportaciones, contribuciones en general de los ciudadanos, contribuciones tanto municipales, estatales y federales. Y en consecuencia, convencido como estoy de los principios de la Cuarta Transformación, eso es mi opinión personal, creo que estamos obligados a llevar un gobierno austero, un gobierno que racionalice el gasto, que utilice de la mejor manera los recursos. Entonces, no podemos asumir compromisos como gobierno que nos lleven a situaciones de incapacidad de cumplir. Si nosotros empezamos a autorizar indebidamente sobresueldos, compensaciones, horas extras a trabajadores de este municipio, corremos el riesgo de que para octubre, noviembre ya no tengamos recursos y los mismos trabajadores nos estén reclamando el pago de su sueldo, el pago de todas las horas extras, todo eso. Entonces hay que ser serios y responsables. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que nos hace el presidente municipal de que cualquier pago extraordinario, sea de horas extras, sea de compensaciones, tiene que obedecer a dos cosas fundamentales. Primera, que tengamos la capacidad presupuestal para responder a ese compromiso. Segunda, que se justifique plenamente, porque por encima de que todo el mundo pues quiere tener más sueldo, eso nadie lo discute, o compensaciones, lo que está por delante es que se cumplan funciones sustantivas del ayuntamiento y del gobierno. Entonces, yo bajo este criterio digo que yo les hago un llamado a nuestras compañeras y compañeros trabajadores del municipio
que compartan con nosotros esta responsabilidad con el pueblo de Oaxaca de llevar una administración más escrupulosa de los recursos, más racional, para que podamos llegar a fin de año con el presupuesto y cumplir con todas las obligaciones que se derivan. Vivimos una situación económica difícil en el país y nosotros estamos llamados a cuidar el dinero público más que si fuera nuestro propio dinero. Yo espero la comprensión de los trabajadores, las trabajadoras, y es importante que la ciudadanía de Oaxaca sepa que estas medidas lo único que buscan es darle un mejor uso a los recursos públicos que tenemos encomendados. Gracias. Si alguien más desea hacer uso de la palabra, por favor, regidor, el síndico. Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros concejales, a nuestros amigos de los medios de comunicación y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo con el punto que en este momento se analiza y se somete a aprobación de este honorable cabildo, toda vez que el mismo se encuentra apegado a derecho y de ninguna manera viola ninguna ley, ningún contrato colectivo. Protege en todo momento los derechos laborales, no los vulnera. Siempre quiero reiterar el compromiso de este cabildo de ser respetuosos y defensores, por supuesto, de los logros y de los derechos laborales de todos los trabajadores que trabajan en este municipio, ya que también hay que reconocer que gracias a su trabajo, a su dedicación y a su esfuerzo, es que salimos adelante y también podemos cumplir con nuestras funciones. Por ese motivo, por ser un punto de acuerdo que está apegado a derecho y que obedece también a la situación financiera actual de este municipio y a las necesidades de nuestro tiempo, es que mi voto será a favor. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La síndica Nancy Mota, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, celebro y efectivamente yo respaldo al presidente electo, al presidente, perdón, municipal Francisco Martínez Neri en este punto de acuerdo. Considero que la ciudadanía también tiene que informarse, tiene que revisar también la ciudadanía todo el detalle de cómo está esta administración y también cómo es que recibimos la administración. Y para mí es muy importante que hoy este punto se suba y que todo el cabildo lo respalde, porque a partir de hoy todos los que estamos aquí vamos a tener esa credibilidad moral de presentarnos también y de que el día de mañana, si un trabajador de este municipio también nos llega a indagar, a preguntar, tenemos esa credibilidad también de informarles de cómo está la situación. Por tal motivo, yo reconozco, celebro y respaldo este punto de acuerdo y claramente también exhorto a que en todo momento de lo que se venga a generar por este punto de acuerdo antepongamos el diálogo para que podamos también nosotros saber las necesidades reales que todo trabajador y toda trabajadora tiene y todo en marco a la ley. Entonces, agradezco y celebro este punto de acuerdo. Muchas gracias, síndica. ¿Alguien más? El regidor Pavel Renato. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros, a los ciudadanos que nos ven, los compañeros de la prensa. Creo que este punto es un tema bastante importante, pero también bastante delicado en el ayuntamiento. Hace algunos meses tuvimos la movilización de varios sindicatos, el cual puso a la ciudadanía en jaque, bloquearon las avenidas, tiraron la basura, pero todo esto tiene un motivo, las arcas del ayuntamiento no precisamente estaban en su mejor momento. Y retomo las palabras que dice mi compañera síndico, Nancy Mota, que es ver el estado que guarda el municipio y hacer el ajuste de los cinturones de todos. Y esto pasa, cuando hablo de todos, es los segundos turnos, los suplentes y todo lo que anteriormente se venía manejando. Pero más importante, presidente, compañeras, compañeros, es
explicar públicamente qué es lo que se va a hacer, ¿no? Parte del diálogo con la ciudadanía y con los trabajadores del ayuntamiento es platicar, es explicarles, es apegarnos a la normatividad y a la ley para que nadie salga afectado. La propuesta que hace el presidente en este momento es adecuada en el primer mes o en este segundo mes que estamos cursando, para no entrar al mes de octubre, noviembre y tener los mismos conflictos que se tuvieron en años anteriores. Creo que es sanear el ayuntamiento, es lo mejor que podemos hacer, pero también hacerlo de manera transparente y público. Celebro que podamos hacerlo esto, no va a ser sencillo, pero creo que con la ayuda de todos y de todas y la comprensión también de la ciudadanía, podemos tener un mejor municipio con mejor calidad de vida y mejores servicios para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, el regidor Juan Rosas, y luego la síndico, por favor. Perdón, la regidora de Hacienda. Con su venia, señor presidente, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, es un tema muy escabroso. Si retrocedemos a ver el pasado y de la administración a la cual llegamos a sustituir, cómo cerró el ejercicio y manifestando que era por falta de recursos. Falta recursos, planeación, saqueo, no sé cómo lo queramos ver, que por ahí también falta, o esperemos ver la información de cómo se recibió este municipio. Es un tema que sí se tiene que analizar, difundir, socializar efectivamente en torno a los sindicatos existentes en este municipio, porque estamos hablando de un ingreso para el trabajador. Veámoslo si es una conquista laboral, veámoslo si es una canonjía, un privilegio, pero no deja de ser eso, un ingreso, lo cual sería para el trabajador un menoscabo. Pero si bien es cierto, tenemos que ver y analizar no afectar el derecho del trabajador, más si es una conquista laboral. Efectivamente estamos hablando de conceptos que muy difícilmente podrían tratarse de esto, pero sí es importante entrar al análisis, porque me imagino que va a haber temas que sí se tienen que valorar y dejar, ¿no? Porque sí, dependiendo de la naturaleza de la actividad o de las funciones que desempeñe, se tienen que valorar. Pero lo importante de esto es platicarlo efectivamente con las diferentes dirigencias sindicales y hacer el planteamiento del porqué de este punto de acuerdo. Lo único que sí es importante es sociabilizarlo, platicarlo y hacerlo público, efectivamente. Cómo es que se ha llegado hasta este punto y cuidar efectivamente el dinero que no es de ninguno de nosotros, es de los impuestos de la ciudadanía. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. La regidora de Hacienda, por favor. Con su venia, señor presidente, compañeros, mi total apoyo para el punto de acuerdo. Considero que una buena administración de los recursos públicos se sustentan en una correcta planeación, una correcta programación y los ajustes correspondientes para trabajar con la austeridad que debemos seguir, ¿no? Esta administración tiene la característica, yo creo desde sus inicios, desde el primer día, de conducirnos con austeridad, con probidad, ¿no? Tiene que permear a toda la administración porque tanto los trabajadores, los funcionarios, todos formamos parte de la administración pública. Yo solicito el apoyo al presidente, ¿no? Confiamos en todas las decisiones que se van tomando y todo es por una correcta administración pública de los recursos de la ciudadanía, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna otra intervención, sí, la regidora Mirna y luego la regidora Claudia. Sí, señor presidente. Bien, a este punto de acuerdo, la verdad, considero y no solo suscribo las palabras de la regidora de Hacienda,
las palabras también del regidor Juan Rosas. Sí busco destacar en este sentido que difiere un poco de quien hace el planteamiento de que es un tema de la Cuarta Transformación. Es un tema donde en el Cabildo representamos a la ciudadanía, representamos al pueblo, representamos en su momento un sector de la población que nos trae acá, y que reconozco también que desde el inicio de esta administración se ha dado el diálogo, se ha dado y se han generado las condiciones para ir transitando, ir construyendo, irle apostando no solo a las normas. Reconozco que dentro de esto el profesionalismo y la experiencia del señor presidente, puesto que el tema contable, la parte de la administración, pues es también parte de su profesión. Entonces, ello lleva precisamente a no solo dar un voto de confianza, sino un respaldo al punto de acuerdo en ese conocimiento, puesto que sabemos también y conocemos la situación en su momento de cómo se recibe esta administración, y por ello celebro el que no solo en su momento se dé a conocer la situación que existe y que prevalece y cómo se recibió esta administración, que será muy necesaria, sino también el destacar y hacer mención que todo lo que abone y ayude precisamente para como administración, como cabildo, como ayuntamiento, podamos dar una respuesta, será fundamental para que la ciudadanía no solo se acerque y vuelva nuevamente a nuestro Palacio Municipal, que sea como le han puesto al inicio, la Casa del Pueblo, que en realidad así se vea la ciudadanía, no solo escuchada y representada. Por ello es que sabemos que habrá en su momento algún señalamiento como cabildo de llegar a incomodar o afectar los intereses de algunos o de particulares, pero creo que es una decisión que celebro se llegue a tomar en forma colegiada, y lo digo porque mi voto va a favor de este punto de acuerdo, pero sobre todo seguir coadyuvando y vernos como parte de un cabildo, como un órgano colegiado. Hoy los temas de partido no son tema, hoy es un tema donde tenemos que dar una respuesta a esta confianza que hay de la ciudadanía a través de sus representantes, pero sobre todo hoy que se demanda y que sabemos lo difícil, no solo por la pandemia, lo difícil que es por las mismas situaciones y los cambios que se vienen dando precisamente para nuestros municipios, los recortes que hay para los municipios en general, y máxime la forma en que este municipio precisamente inicia su administración. Así es que va mi voto, señor presidente, y mi reconocimiento a este punto de acuerdo que es necesario definitivamente, con el costo político que a él nos lleve, pero reconozco que es necesario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Tiene el uso de la palabra la regidora Claudia, por favor. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros concejales, bueno, para pronunciarme en total respaldo al dictamen emitido, porque si bien es cierto, nosotros como parte del gobierno estamos para velar también y cuidar los recursos que son del pueblo, y pues además el pueblo debe de saber en dónde se gasta sus recursos, porque hemos escuchado en muchas ocasiones que la ciudadanía nos busca y nos dice es que en tal lugar, en tal colonia, pues no hay los suficientes servicios y yo pago mis derechos, ¿no? Yo creo que este tema es fundamental, y además porque se viene heredando de administración tras administración, yo creo que este gobierno se tiene que diferenciar, porque tuvo un abrumador respaldo hacia la ciudadanía, porque la planilla que en su principio encabezó nuestro presidente municipal, yo creo que los primeros días pues ha hecho las cosas
y no solo con palabras, sino con hechos. Yo creo que esto es lo que está esperando la ciudadanía, y ya creo que también en su momento se les informará de dónde se gasta sus recursos. Y pues así como también se ha dicho de que ahorita pues no hay los suficientes recursos para hacer tales obras, yo creo que también llegó a su punto de que todos estos abusos que se viene dando, porque si bien es cierto, hay conquistas laborales, pero sobre este tema, sobre este punto de acuerdo, pues no vemos por dónde se vaya a estar violentando esos derechos. Entonces tiene mi total respaldo, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, señora secretaria, la regidora Jocabet. Adelante, regidora. Buenas tardes a todos. Solamente comentar, yo también estoy a favor, presidente, le admiro. Hay que tener muchísimo valor para tomar este tipo de decisiones. Todos, incluyendo mi generación, estamos en pro de la justicia, estamos en pro de dejar de pagar lo que no corresponde. Si no corresponde, no corresponde, y vamos a ir con todo con respecto de esta decisión, todos. Ojo, por favor, yo lo siento mucho, discúlpenme, el punto de acuerdo no viene firmado por la 4T, el punto de acuerdo hasta abajo tiene un nombre que dice Francisco Martínez Neri, que es el presidente municipal, a quien respeto, aprecio y además respaldo en cada una de estas decisiones acertadas, cuando son acertadas, porque vale la pena decir que de malo tiene apoyar aquello que es acertado, es acertado, es acertado. Pero aquí venimos como regidores todos en acuerdo por ustedes, quienes son de Oaxaca, por nosotros, quienes pagamos nuestros impuestos, y por todos aquellos interesados en lo que sí es verdadero y que de fondo es la justicia, lo correcto, lo que tiene que ser. Yo le auguro que esto salga bien, pero además en todo aquello que se tenga que defender, saldremos todos a respaldarle. Así que es cuanto. Muchas gracias. Bien, pues señora secretaria, someta a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo signado por un servidor con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo suscrito por el presidente municipal constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto quinto del orden del día se refiere al desahogo de los dictámenes de comisión. El único dictamen enlistado para dar cuenta en esta sesión es con número 02 del 2022, fechado el 31 de enero del año 2022, signado por integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, mediante el cual resuelven proponer para su aprobación la convocatoria adjunta al documento de cuenta, misma que habrá de regir para la elección de agentes y agentas municipales y de policía del municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2022-2025. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Muchas gracias, secretaria. Si desea hacer uso de la palabra, la regidora Claudia. De nuevo, con su permiso, señor presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros concejales. En un régimen democrático, las ciudadanas y los ciudadanos eligen mediante el voto a sus representantes, quienes tomarán en su nombre las decisiones políticas. La elección de agentes municipales y de policía es de suma importancia, por lo que implica la participación de sus habitantes en elegir de manera responsable y consciente a su representante ante sus gestiones con las autoridades. La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 43, décima séptima, establece que dentro de los 40 días siguientes a la instalación del ayuntamiento
deberá expedir la convocatoria para la elección de autoridades auxiliares, por lo que estamos en tiempo y forma, pero más allá del tiempo y la forma, esta convocatoria por sí misma conlleva un gran significado, pues en ella se da seguimiento al dictamen aprobado en la sesión anterior relacionado con la paridad de género y al hecho de que la autoridad debe garantizar el derecho de las mujeres para participar en los diversos niveles de decisión, de gobierno o de representación, ahora ya elevado a rango constitucional. En el caso del municipio de Oaxaca de Juárez, esta elección objeto la convocatoria trae características propias, ya que a raíz de las reformas constitucionales, artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, por lo que se refiere a la paridad de género, los diversos niveles e instancias de gobierno deben garantizar la efectividad del derecho que tienen las mujeres para acceder a los órganos o instancias de toma de decisiones o para ocupar cargos públicos. Lo anterior nos debe llevar a profundizar en el análisis y reflexionar sobre el alcance de tal reforma, su significado, las actitudes y conductas. Que se debe asumir como ciudadanía, el comportamiento ante los cambios que estamos afrontando como sociedad en todos los aspectos, pero en especial en el caso de nuestro municipio, respecto a la forma en que se deben llevar a cabo las elecciones. De forma trascendente e histórica, nos distinguimos como pioneros en garantizar el principio de paridad de género, tomando en cuenta el criterio contenido en el dictamen aprobado por este honorable cabildo en la sesión anterior. Se tomó en cuenta el nivel de participación en el último proceso de elección de agentes municipales y de policía, tomando en consideración la agencia en la cual se haya emitido la mayor votación y de manera descendente hasta la que haya obtenido la menor votación en forma de lista. En ese sentido, se determinó que donde se registró mayor participación, se reciba el registro de fórmulas integradas únicamente por mujeres, adoptando esto como acción afirmativa a efecto de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. En el caso de la agencia municipal siguiente en la lista con menor número de votos emitidos, solo podrán inscribirse fórmulas integradas por hombres, propietario y suplente, y en orden descendente, la agencia que le sigue en votación, en la cual solo se registrarán fórmulas de mujeres, propietario y suplente. Así sucesivamente hasta agotar la lista de agencias municipales y de policía, haciendo valer también el principio de alternancia, es decir, en las agencias municipales donde registren fórmulas de mujeres, en el siguiente proceso electoral solo podrán inscribirse fórmulas integradas por hombres y a la inversa, considerando que estos criterios de paridad y alternancia garantizan el derecho que tienen ambos géneros en igualdad de circunstancias. Participar en su territorio para el acceso a cargo de agente municipal y de policía. Es por lo anterior que hacemos un llamado a los ciudadanos de las agencias municipales y de policía, también en esta ocasión participar solo fórmulas integradas por mujeres, para que en un marco de igualdad, de justicia, pero sobre todo de respeto a los derechos que como mujeres tenemos, aporten su comprensión y apoyo a las mujeres en su entorno, de su familia y de su localidad para hacer más rápido su acceso al ejercicio igualitario y de toma de decisiones en beneficio de las nuevas generaciones. Así también
a las mujeres de estas mismas agencias municipales y de policía decirles que es nuestro tiempo, que es tiempo de las mujeres, que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de demostrar que también tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestras localidades, que tenemos la madurez política suficiente y estamos preparadas para representar o gobernar a nuestras localidades. Pero también en aquellas agencias donde hoy les toca competir solo fórmulas integradas por hombres, las mujeres tenemos que organizarnos, prepararnos y demostrar que estamos conscientes que la alternancia es un principio como regla de uno por uno, donde la comprensión y el entendimiento no requiere de intervención de árbitros o externos, sino la capacidad de organización y conocimiento nos llevará seguro al acceso a los espacios necesarios que nos corresponden. Bueno, también es de mencionarse que de los 6, de los 13 agencias que cuenta nuestro municipio, 6 se rigen bajo sus normativas por usos y costumbres. Entonces también se le exhorta que también vayan considerando sobre el derecho de paridad para que posteriormente pues también vayan eligiendo a las compañeras, pero también en especial a la agencia de San Felipe del Agua, el agente fue nombrado por 3 años, por lo que le falta 1 año por cumplir ese nombramiento. Entonces, a lo único que se hará ahí es de que se le extienda un nombramiento por 1 año más para que cumpla su mandato. Es cuanto, señor presidente. Gracias, muchas gracias. Por favor, el regidor. Sí, están aquí, y luego con la regidora Mirna, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este Salón de Cabildo, los medios de comunicación que nos siguen a través de las diferentes plataformas del municipio de Oaxaca de Juárez. Pues, como cada 3 años, hemos llegado a este momento tan importante en la vida de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, ya que si este órgano colegiado así lo determina, de aprobar la convocatoria que en este momento se pone a nuestra consideración, que trae los lineamientos para el proceso electoral de elección de agentes municipales y de policía del municipio de Oaxaca de Juárez, pues es muy oportuno el hecho de que convoquemos, y en mi caso personal lo hago, convoco a toda la ciudadanía en general, a todos los colonos, a todos los habitantes de las agencias municipales en donde se habrá de llevar a cabo estas elecciones, pues para que convirtamos este proceso en una fiesta cívica, que transitemos este proceso por la vía de la civilidad, del respeto, que lo que prevalezca sea el debate de ideas, la confrontación de ideas, las propuestas de los candidatos para convencer a sus ciudadanos, a sus vecinos, que tengamos muy claro pues que la única finalidad de este proceso electoral pues es elegir quién habrá de ser efectivamente el gestor de estas agencias ante la autoridad municipal. Que no nos apasionemos de más, que no lleguemos a situaciones de confrontación, porque al final de cuentas todos somos vecinos, todos somos conocidos de cada una de las agencias. Entonces yo sí quiero hacer un exhorto, un llamado pues a la ciudadanía para que hagamos una fiesta. La verdad es que este va a ser un proceso electoral novedoso por el hecho de que habrá agencias municipales donde solamente
estarán compitiendo compañeras mujeres, es algo inédito. Ya me estoy imaginando yo aquí, ¿no? esos mítines, esas campañas donde estén puras mujeres contendiendo, la verdad que habrá que acompañarlas, habrá que siempre guardando nuestra sana distancia, ¿verdad? Porque como autoridades nosotros tenemos que ser neutrales también, eso tiene que quedar muy claro, que ninguna autoridad, ningún miembro del cabildo, de ninguna autoridad municipal puede inmiscuirse, puede tomar partido en este proceso que es de los ciudadanos, que es de los vecinos de cada una de las agencias. No habrá que emplear recursos de ninguna de las instancias de gobierno, municipal, estatal o federal, en beneficio de candidato alguno. Eso también lo tenemos que dejar muy claro, que lo vamos a denunciar, que vamos a ser vigilantes del proceso para que ningún servidor público meta las manos en el mismo. Que dejemos que la ciudadanía haga suyo el proceso, que haga suya esta fiesta y que, reitero, pues si pongamos mucha atención en esas agencias donde van a participar puras mujeres, creo que va a ser algo muy bonito, reitero, ver a puras mujeres contendiendo para poder representar a sus agencias municipales o de policía. Entonces, hago ese llamado para todas y todas, que se conduzcan todos los candidatos con respeto y candidatas con respeto, con civilidad, y que lo que prevalezca en este proceso sea la confrontación de ideas, sea el debate de ideas y de propuestas, y que gane el mejor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene solo de la palabra la regidora Mirna, por favor. Gracias, señor presidente. Y si bien es de votarse a favor del dictamen por todo lo que lleva, por lo que han explicado mis compañeras y compañeros regidores que me anteceden, considero que también es de apegarse a la normalidad, a la normatividad, y máxime que ya se incorpora dentro de este dictamen el principio de paridad. Pero sí deseo resaltar lo siguiente, ¿no? Y escuchaba a la compañera regidora Claudia que hacía mención, y pues es parte de este seguimiento el interés de la ciudadanía, el saber toda esta información que se va a generar para que se puedan elegir en su momento a nuestras autoridades auxiliares que tenemos en nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Y me voy en esta particularidad al tema que ella tocaba en el caso de San Felipe del Agua, que de conformidad con su acta de asamblea de marzo del 2020, en el periodo de el agente es de 3 años, es de marzo del 2020 a marzo del 2022. Es decir, por razones del pasado ya superadas, esta agencia se desfasó de las demás. Sin embargo, es claro que su agente fue electo por 3 años y por consecuencia, pues él seguirá el próximo año, algo que no es a nosotros la facultad de extenderle o prolongarle un año más, porque esto pues ya trae como consecuencia que al él acreditarlo y resultar procedente, pues excluye en este caso la agencia de San Felipe de la convocatoria 2022, pues ellos renovarán en el 2023. Y sí es en este sentido el tema de decirlo puntualmente, porque en lo anterior es congruente con precisamente con el artículo 43, fracción 17ª de la Ley Orgánica Municipal, que precisamente obliga a los ayuntamientos a respetar las prácticas democráticas como tal que se vienen generando en pues esta parte de nuestros usos y costumbres. Y bueno, esta agencia
que tenga precisamente un sistema comunitario de elección, pues bien, es parte de este sistema, es desde luego que se toma la fecha de elección y la duración de los cargos, como consta en este municipio, es de 3 años. Por consecuencia, en el año 2023, la agencia de San Felipe estará yendo en este momento precisamente a esta convocatoria. Así es que en este caso y con esta particularidad, sí la ponemos para no generar suspicacias, para que no haya duda, pero sobre todo cuando deba de celebrarse la elección y que dentro de esto, dentro de el dictamen, por eso es que se genera esta apreciación. Y de no hacerlo así, sí le estaríamos violentando sus derechos de la gente, puesto que está vigente en su mandato y sobre todo la voluntad de la comunidad que a él lo elige. Por tanto, reconocemos en este tenor que esa sería la particularidad que tendría, y también el resaltar y recalcar que para nuestras 6 agencias de usos y costumbres se estará llevando también una dinámica en la cual este ayuntamiento estará como siempre a la escucha. Por eso va mi voto a favor, señor presidente, de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, la compañera de Yanira, la regidora de Yanira, por favor, y luego la compañera Iracema, y el síndico también tiene el uso de la palabra en su momento. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad celebro mucho este dictamen de comisión, en tanto que el empoderamiento femenino es uno de los caminos a seguir para impulsar la igualdad de género y, por consecuencia, para alcanzar el desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta todos los esfuerzos que se hagan para conseguirlo. No hay que olvidar que el Estado mexicano desde hace más de 30 años no se ha comprometido a favorecer la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Aunque este compromiso se firmó en los tratados internacionales, se extiende a todos los niveles de gobierno y debe de buscar la forma de eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en cualquiera de los ámbitos en los que se desenvuelven. Esto mediante el impulso de las políticas públicas que contribuyan a alcanzar ese objetivo, buscar la igualdad en los procesos de adopción de decisiones, tanto en las esferas económicas, sociales y cultural, como en la política. Así que es de celebrarse este punto de acuerdo. Y va mi voto a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la regidora Iracema, por favor. Gracias, Monsuvenia, presidente. Pues yo también celebro mucho este punto de acuerdo, sobre todo que justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial de las Elecciones. Desde 2005, cuando se empezó a conmemorar este día tan importante, cuyo objetivo es recordarnos a todos que hay que informar a la opinión pública acerca de todos los tipos de sistemas de votación y hay que sensibilizar a los parlamentos, gobiernos políticos y líderes mundiales acerca de la importancia de la promoción de una cultura democrática y de altos niveles de participación electoral. Pues este punto de acuerdo justamente y curiosamente lo aprobamos el día de hoy, porque espero que así sea y por eso va mi voto a favor, pues que siempre se generen acciones afirmativas, no solamente en pro de la paridad, la equidad, sino también de la participación ciudadana, y ojalá que en todas las agencias las mujeres que ahora tendrán la oportunidad de participar de una manera más equitativa lo hagan, ¿no? Lo hagan y de igual forma los votantes también, si bien es un derecho como ciudadanos, también debería de ser una obligación. Por eso, bueno, va mi voto a favor. Gracias. Muchas gracias, regidora. El síndico. Muchas gracias, presidente, con su venia. El día de hoy se somete a la aprobación de este honorable cabildo la convocatoria que habrá de regir las elecciones de agentes municipales y de policía de este municipio de Oaxaca de Juárez por el periodo 2022-2025, misma que tiene como base el respeto al derecho constitucional de toda la ciudadanía de votar y ser votado, respetando las tradiciones, usos, costumbres y prácticas democráticas y sobre todo el principio de paridad de género, asegurando de esta manera
que las mujeres accedan al cargo de manera proporcional y equitativa. Por ello, se consolida un paso hacia adelante en la ruta de los derechos políticos de las mujeres en el municipio de Oaxaca de Juárez, como un eje de la política pública municipal, sumados a los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia que todo proceso de elección requiere. La formalización de este paso garantiza el derecho de ciudadanas y ciudadanos a la igualdad entre géneros y a la participación activa de las mujeres en la vida pública de nuestro municipio. Es cuanto, presidente. Regidor Pavel, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Pareciera muy lejano el día que esto pasara. Administración tras administración, se ha utilizado el discurso de, se ha utilizado la paridad como discurso, y hoy vemos ya plasmada en una convocatoria y en un bando de policía la paridad de género en nuestro municipio, y creo que es algo de celebrarse. Pero también creo que es importante hacerles un llamado a hacernos un llamado a todos los actores políticos de cuidar este proceso, no nada más a los funcionarios, sino a los actores que están afuera, a los que no están en este cabildo, a los que actúan en las colonias, a los agentes municipales, a los que fueron agentes municipales, a los que ven a las agencias como cotos de poder. Creo que es importante que este proceso, el primer proceso en la historia en nuestra ciudad, donde una convocatoria hay únicamente exclusivas para agentes, para compañeras y para compañeros. Por eso es, tiene la doble importancia que cuidar, de cuidar el proceso, desde la integración del expediente. Creo que sería importante que podamos ayudar a la parte técnica y a la ejecutora, como también comunicarlo y tener un diálogo con todas y con todos de que esto se va a quedar para la posteridad. Pero sí, no quiero dejar de mencionar, y también a los partidos políticos, que cuidemos el proceso de selección y de elección de nuestros agentes y agentas municipales, ya que son las que le dan parte de la estabilidad social y política a nuestro ayuntamiento. Creo que va a ser una nueva experiencia en la cual vamos a competir, y como dice mi compañero Ismael, que ganen los mejores y las mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. En efecto, yo quisiera también subrayar que el día de hoy es un día altamente significativo. No basta con lanzar discursos al viento hablando del respeto irrestricto a los derechos de las mujeres, si no se toman acciones como la que hoy seguro vamos a tomar. Y yo esperaría que este ejemplo que da Oaxaca de Juárez a la ciudadanía cunda en otros municipios, que pueda ser observado también por otros municipios, y que más adelante tengamos lecciones sociales importantes que tomen como referencia que un día en Oaxaca de Juárez los integrantes del cabildo fueron capaces de reconocer los derechos de las mujeres. De modo tal que me place muchísimo que el día de hoy estemos dando un ejemplo histórico en Oaxaca, y yo esperaría que ese ejemplo sea retomado por otros municipios. Señora secretaria, someta a la consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen con número 02/2022, suscrito por integrantes de la Comisión de Agencias y Colonias del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Creo que vale la pena darnos un aplauso.
Continúe, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales. Bien, está abierta la participación para el tema de asuntos generales. Si alguien quiere decir algo, por favor, regidor, si es tan amable. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es importante que la ciudadanía, las oaxaqueñas y los oaxaqueños, sepan que hace unos días se logró un convenio, gracias al gobierno municipal junto con la clínica Osmos. A partir del 31 de enero empezaron a realizar pruebas gratuitas de COVID en la Plaza de la Danza, de 10 a 1 de la tarde, todas ellas completamente gratuitas, lo cual celebro este convenio. Y también informarles a las y los oaxaqueños que, debido al éxito que se tuvo en este convenio, se va a seguir realizando la próxima semana. Tienen capacidad para hacer únicamente 50 pruebas al día, y también es necesario decirle a la ciudadanía que debe asistir con 48 horas después de haber detectado el primer síntoma de este tipo de la enfermedad del COVID. Entonces, es necesario que las y los oaxaqueños sepan que estas acciones se van a seguir haciendo la siguiente semana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Plaza de la Danza, pruebas COVID totalmente gratuitas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Quiero dar cuenta de un oficio dirigido a la regidora Jocabet Betanzos Velázquez, quien es la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que dice de la siguiente manera: en atención a su solicitud con el número de oficio, y da un número de oficio muy largo, de fecha 31 de enero del presente año, en el cual solicita considerar al municipio de Oaxaca de Juárez como sede de los Juegos Nacionales CONADE 2022 en la etapa regional estatal, me permito comunicar que este instituto, estamos hablando del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, me permito comunicar que este instituto, con la finalidad de poder contribuir al fortalecimiento de las actividades deportivas en sus diferentes disciplinas competitivas, ha tenido a bien dar una respuesta positiva a su solicitud, considerando que el municipio en mención cuenta con la infraestructura necesaria para poder albergar la etapa regional de la disciplina de ajedrez correspondiente a Valles Centrales, y asimismo hacemos mención que el municipio tendrá que cubrir todos los gastos de arbitraje, hidratación, servicio médico y los que deriven de la realización de este evento. Felicidades, Jocabet, por este logro. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La regidora Mirna y luego la regidora Deyanira, por favor. Bien, dentro de esta etapa de asuntos generales quiero compartir con este cabildo no solo las denuncias tanto en redes sociales, sino que en forma verbal han acudido a su servidora precisamente por una serie ya de situaciones, y que el día de ayer pues rayó un poco en el exceso que se llega a tener. Ayer veía yo, bueno, la comunicación que se tiene en buen sentido con el gobierno del estado, y esto precisamente da hoy la pauta para que como cabildo implementemos y generemos condiciones que ayuden precisamente a implementar acciones y medidas que den sanciones a quienes llegan a destruir nuestro patrimonio municipal. Y hago mención porque quiero ponerles en contexto a todos que el kiosco del Zócalo de Oaxaca, que es de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, el cual en su momento, por parte de la coordinación de Centro Histórico, se le dio un mantenimiento, y que atendiendo precisamente, para poner en referencia, el 15 de septiembre de 1885, se inauguró la estatua de Benito Juárez, colocada en el centro de la plaza, que una vez quitando el kiosco en 1911, volvió precisamente reformando el sitio donde se conoce actualmente el kiosco
de nuestra el kiosco precisamente de nuestro Zócalo. Y bueno, quiero destacar que si bien hay un gran reconocimiento no solo por su diseño, que refleja también el ambiente de la época porfiriana, por su estructura y cubierta metálica, así como por sus barandales de hierro forjado. En 1967 se adoptaron bajo el kiosco los servicios sanitarios y locales comerciales en el exterior y se colocaron fuentes con figuras muy sugerentes que en su momento pues lograron no solo concentrarnos y llevarnos a disfrutar estos espacios. En el 2005, esta parte del Zócalo, precisamente por el arquitecto Carlos Melgoza Castillo, se intentó no solo reformar el trazo original de la plaza, sino se llegó a grandes avances. Y hago mención en esta parte, si bien un tanto histórica, quiero destacar que la coordinación precisamente del Centro Histórico recuperó en el 2019 el kiosco y este se revitalizó, se volvió un punto no solo de fiesta y de encuentro, sino también esto permitió dentro de toda esta rescate precisamente que se pintaran las bancas, que se rescatara la cantera, algo que fue y que nos llenaba de gusto el poder generar. Ayer hubo demasiados reclamos porque no solo se compartió en redes, sino se pudo constatar de todo el daño que se hace en este sentido y atendiendo precisamente de ese derecho a la ciudad del que muchos hablamos y que en este momento pues exige que se tome alguna medida o sanción porque no se habían realizado intervenciones algunas, nuestro Zócalo como tal se encontraba en buenas condiciones y que todo este daño que se hace a nuestro patrimonio, hoy yo veo cómo se busca y se está en un programa para el rescate de nuestras pilas, que no solo son históricas, sino que son un referente de la historia de nuestro municipio. Hoy nuestro Zócalo y la queja de la ciudadanía es que sufrió un gran daño, pero también yo lo asocio a esta parte del daño a nuestro patrimonio municipal, al gasto que representa y que en su momento sí cito que las cuadrillas que fueron capacitadas precisamente en el 2020 por el INAM para el retiro de graffiti y que fueron supervisadas precisamente por el INAM para la recuperación y el rescate, quiero destacar que dentro de los gastos o lo que implica muchas veces el mantenimiento y lo que hoy este daño ha causado a nuestro patrimonio, de entrada el poder quitar y desmanchar cada que se pinta, que se altera el orden de las, pues no solo de los edificios, en este caso el Zócalo se lleva de 2 a 3 días de trabajo, de 4 a 5 horas por día, con un costo de 4.500 a 6.500 en materiales, entre esta mezcla de soluciones, solventes, estopas y demás a lo que lleva. Y hoy, dentro de la molestia y de la inconformidad de la ciudadanía que pide acciones o mecanismos, es porque sí están identificadas las personas, porque fueron videograbadas, porque ellos se nombraban Alianza de los Pueblos de la Justicia Social, que viene integrada por la Asamblea Comunitaria del Poder Popular, la Unidad Democrática de Organizaciones Sociales, el Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur, la Organización de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca, el Consejo para el Desarrollo Social de Santiago Moltepec, la Acción Libertaria de los Pueblos del Istmo, el Partido Amplio de Izquierda Socialista, y bueno, aquí tienen a su dirigente de este Frente Único Campesino del Oxichapucal, Rogelio López Hernández, quien es el que pintarrajeó nuestro Zócalo, y lo pintarrajeó, y no solo eso, sino en este tenor, sus demandas no son a este municipio de Oaxaca de Juárez, son hacia el Estado por una serie de situaciones donde él debió haber acudido a Ciudad Administrativa, que lo atendieran en la General de Gobierno y demás
y no vandalizar con nuestro zócalo, con nuestro patrimonio. Es por ello que hubo no solo estas denuncias, las quejas de la ciudadanía y demás, donde piden que el municipio tome medidas precisamente en ese derecho que ellos invocan, el derecho a la ciudad, pero en este tenor también salvaguardando el tema de los derechos humanos. Pues es parte de nuestro patrimonio, hoy por eso lo toco, presidente. Me extiendo un poco porque en verdad no solo lleva mucho de historia, sino también esto repercute un gasto a nuestro erario municipal, pero sobre todo también que el trabajo que vienen haciendo la coordinación del Centro Histórico para el Rescate de nuestros edificios, el mantenimiento, las jardineras, los árboles y todo lo que implica, en verdad es demasiado frustrante ver cómo van en este avance y mejora, y bastan unos minutos para que vaya este retroceso. Por eso hoy lo pongo también dentro de este cabildo, buscando que en forma conjunta busquemos soluciones y medidas que impongan sanciones para que estas personas que hacen y que dañan nuestro patrimonio, de alguna manera, pues también tengan algún tipo de sanción, pero sobre todo que remuneren el daño que le hicieron a nuestro patrimonio y lo que va a implicar el rescate del mismo, porque estamos precisamente por estas acciones en riesgo muchas veces de perder no solo el grado de patrimonio mundial que tenemos. Así es que es parte de lo que se busca, no solo atender y escuchar. Yo sé que usted trae muchos programas y muchas visiones en cuanto a estos temas, pero yo creo que lo que ayer pasa sí es una postura que debemos de asumir como cabildo en cuanto a seguir fortaleciendo a nuestra coordinación del Centro Histórico. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, regidora. Creo que seguía en el uso de la palabra la regidora de Yanira. Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pues solamente para hacerle la invitación a la ciudadanía, que ya salió la convocatoria para el Cabildo Infantil, ya está publicada en la Gaceta Municipal y ya salió también en las redes del municipio, para que pues jóvenes inscriban, niños inscriban, sus propuestas las vamos a estar recibiendo aquí en la Regiduría de Igualdad de Género y Ciudad Educadora, de lunes a viernes en un horario de 10 a 3 de la tarde. Aquí los esperamos, por favor participen, y pues solamente es esa invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Por favor, el síndico y después el regidor René. Muchas gracias, presidente, con su venia. En esta oportunidad quiero hacerte el conocimiento de la ciudadanía que el viernes pasado quedó instalado el Consejo Municipal de Protección Civil de Oaxaca de Juárez. Como integrante del mismo, me permito expresar la gran importancia de este hecho, que le va a dar una gran operatividad a este honorable ayuntamiento. En la gran mayoría de las ocasiones es imposible predecir un siniestro, especialmente cuando se trata de catástrofes naturales, y la vasta mayoría de la población nos encontramos atendiendo la cotidianidad cuando de la nada debemos hacer frente a importantes amenazas en nuestra integridad física y patrimonial. Es por ello que las autoridades de los tres niveles de gobierno estamos obligados a cumplir con nuestras responsabilidades legales y a establecer protocolos de prevención y de actuación oportunas para que cuando se actualicen estos riesgos, la atención, coordinación y respuesta sean eficientes y oportunas. Esa es precisamente la tarea del Consejo Municipal de Protección Civil, por lo cual informa a la ciudadanía de esta ciudad capital que la autoridad municipal que encabeza a nuestro presidente, el maestro Francisco Martínez Neri, se encuentra lista para hacer frente a cualquier eventualidad, y nos encontramos preparadas y preparados para apoyar a la población ante cualquier adversidad. Es cuanto, presidente. Sí. Finalmente, si así es, el regidor René Riquelme. Sí. Bien, solo para una información muy breve. El día de hoy en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador está poniendo en marcha las sucursales del Banco Bienestar, y en nuestro municipio, a partir del día de mañana, estará funcionando ya la sucursal del Banco Bienestar, que se ubica en la calle Luis Enrique Erro, casi esquina con Constituyentes, conocido también como Riberas del Atoyac. Es importante esta información porque se está bancarizando ya todos los programas, y muchos y muchas ciudadanas del municipio de Oaxaca de Juárez
son beneficiarios, es conveniente que quienes nos ven por las redes sociales sepan que ya a partir de mañana contamos con nuestra sucursal del Banco Bienestar. Gracias. Muchas gracias. Ah, hay una intervención más de la regidora Iracema. Por favor, pasen el micrófono. Con su venia, presidente. Bueno, no quería dejar pasar la ocasión para recordar y en vísperas de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución, que bueno, que ha sido desde 1917 modificada y reformada más de 500 veces, pero bueno, quería señalar que en su artículo 25 señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Y bueno, en este contexto es oportuno recordar que este debe ser el rumbo que este gobierno debe seguir, marcado precisamente por nuestra Constitución y comprometidos a trabajar día con día en ello. Gracias. Muchas gracias. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto séptimo correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo, por el presidente municipal constitucional Francisco Martínez Neri. Muchas gracias. Siendo las 15 horas con 57 minutos del día 3 de febrero del año de 2022, se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Muy buenas tardes y gracias a todos.